Gabon, José Luis Menderriba, referentza gara, bai, Jose. Gabon, José Luis. Bueno, puntua, eta gauzak espaldiko partez, oso ongi hasi dira, aurreratu zarete, marka joan, eta sensazio horrekin berreskuratu duzu, eh, baina zer dago zua maieran, bi ekalde egin dutena? Ba, igual, batzutan be bai, gasolinia maitu jen da, ez? Azuk moduen, ondo hasiga ritmoaz e, euren arean asko e, askotan sartu baloie aukerak kokio guz e, bebai, me ez dugu sartu bigarrena eta gero bueno ba aurek dausen moduen ero ba hoxe euren pentsamendu ba e, 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 xendamen ese ese punto bat 27 eta ti ondo jolasten gu baino beto guaziga bigarra zaleixen ba dist, distantzi asko egoten ba erdikapotik aurrera eta erdikapotik atzera eurek aprobetxa hoen endi, jabe eta bueno aukerak eduki da behor ez bueno aukerak ero e, eh, arrisku jo ez gero empatia sartu esku eta nik pentsatu geratu inala ez hor empatia eta gero euren ni bai pentsatu konforme egon dei diela eta geratu inala purtsu bat partidue eh? baina bai eh, partido motabiko partido xenda. Lehen aziz, e, eh, ligan eh, Jairovic eh, titular, eta ikaragarrizko aukera pila sortu dira bere oinetatik. Bai, deko golpeo zona ez, eta kornerretan eta faltetan, ba, min, min egu, ez, eta bueno, bai, gehor beste egun batzuetan baino, baino geitza, eta gola behor, hor txe bertatetorri da ez. Gabon, no, Jose Luis. No, bon esan entrenatzaile postutik azken e, e, jardunaldi hauetan jalburua lortuta dagoenean e, zer transmititzen zaio aldagelari ze mezu edo nola aktibatzen ja da taldea ja berroita jo punturekin dena eginda dagoenean Ez, baina bueno ba, aldan gora u ero e, ba, gora e, geratzi ez e, Temporada os, oso, nahi eixen dela, eta ez dugule fastidixeo bier temporadia azkenengo partioetan, ez? urte guztixen, e, egon gaba amarretik aurrera, eta hortxe, hortxe gerati, ez? Beste, beste buru bat pintxosua ber eltzen dan, ez? Horixe da, baina, bueno, azkenien kantzautega, e, partidu asko, ritmo askuaz, normalien gukire basteko, ba, asko korrikaren biogu, eta ba, oinkosta hotxaku, ez? E, normalien ritmoa sasten ga, baina bueno, e, pa, e, baloi galtze e, galtzo gunien, gero bueltak kosta itzaku, ez? y eso es lo que dice, es que hay que jugar con cuidado, que el otro partido sea un buen partido y ahora también la ciudad está bastante abierta. Buenas noches, Misterio. Buenas noches. Tal eh, vez ha contestado en escala y tam tam también quiero preguntar sobre motivo de el eh, juego de convocatoria de Inuy y Ansotegui, los que jugaron contra Valencia. Es motivo. ¿De inuide? Inui y ah, no, no, no ha sido, no ha sido castigo, ni ni mucho menos. De de nada, si 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 va por ahí la la pregunta, ¿no? Ha sido una opción de de dar minutos a a gente que está entrenando bien, ya lo había dicho semanas anteriores, entonces, y además estos venían de haber jugado también alguno más, ¿eh? Dos partidos en tres días, y nada ha sido solo por eso, ¿no? Tanto John como como Tacas han quedado fuera por, por eso, ¿no? Para dar oportunidades a otra gente y luego porque ellos venían de jugar dos partidos completos. Gamón José Luis, ¿Gabón? ¿Qué, ¿qué valoración haces del partido y estás satisfecho con lo visto? A ver, valoración, creo que ha sido un buen inicio, un buena, no sé si 20 minutos, media hora, después poco a poco ellos quizás han ido eh, poniéndose mejor que nosotros y, y, y jugando, cogiendo mejor el centro de campo, jugando a lo que a lo que ellos jugaban, han jugado toda la temporada, no la velocidad de, de Lucas Pérez con la ayuda de, de Oriol Riera. Y nos ha costado, ¿no? Cada, según iba transcurriendo el partido, cada pérdida de balón nuestra nos costaba más volver, nos costaba más eh, reducir espacios. Eh, cuando había que volver al centro de campo nos costaba. Y ahí hemos sufrido un poco, ¿no? Eh, les hemos dado opciones y pues la han, han aprovechado una, ¿no? Luego, a partir del empate, yo creo que se han frenado también ellos. Yo creo que lo han dado por bueno y ahí se ha quedado. ¿Tú has tenido la sensación, sobre todo en parte de la primera parte, como que... No voy a decir desgana, porque este equipo con desgana no juega nunca y sin actitud tampoco, no. pero... No sé, quizá motivado también por el hecho de que ya se ha conseguido el objetivo, pues no. el deporte también con 38 prácticamente... No sé, ha habido un momento ahí que parecía como... Que había... no, a ver, a ver, no, no, no creo que, que haya habido nada desgana, ni eh, lo único que, que ellos también han, han apretado más. Eh, han empezado un poco dubitativos a ver lo que hacíamos nosotros. Es cuando hemos aprovechado nosotros y hemos atacado y hemos creado nuestras ocasiones y hemos hecho el gol. Y después ya no tenían otra cosa que, que atacar, ¿no? porque si querían si querías sacar algo de aquí visto los resultados de la gente de atrás pues poco a poco pues estaban preocupados ellos también con con los puntos que tenían no entonces han apretado han, han han ido a jugar más arriba han jugado más en largo y y eso nos ha hecho que que nos haya partido más el el equipo no y que no hemos estado también no hemos cogido segundas jugadas y ellos son los que han estado más encima nuestro pero no creo que haya sido por desidia tienes eh, José la sensación de que ha sido el Eibar el que le ha dado vida al ¿No? al deportivo no, no, no. Yo creo que no. Yo creo que ellos son los que han visto que de esa forma no jugado, no podían hacer nada. No, yo creo que nosotros hemos querido, hemos querido hacer lo mismo, pero ha habido un momento que no hemos podido. Que son ellos, pues, por medio de, de, de Fede Cartavia, de, 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 de la gente de los dos de arriba, que, que, que nos creaban peligro, que nos aguantaban el balón, dejaban de cara y, y, y volvían a correr hacia hacia nuestro área, que nos ha costado, nos ha costado pararles, ¿no? Y somos un equipo con bastantes pérdidas de balón ¿no? y esas pérdidas nos hacen daño, nos hacen correr mucho. ¿no? Y hay momentos que ya estás estás cansado. Mister. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Eh, más allá del partido, a nivel institucional, la semana estaba marcada por el anuncio de la marcha del presidente. Eh, usted que le conoce y que sabe que lleva eh, siete años como presidente del club, eh, ¿le puede afectar en eso algo el vestuario ahora, en este momento y de cara a futuro? No, dirá? yo creo que no, porque además, eh, pues lo que haya habido. Dentro del Consejo a nosotros no nos ha llegado casi nada. O sea, sabíamos que había cosas, pero tampoco mucho, ¿no? Y, y nos ha llegado. Y yo creo que hasta ahora nos han dejado trabajar bien, tranquilos, tanto el Presi como, como el resto del, del Consejo. Y, y, y la verdad es que no. Pero no para nosotros, bueno, pues es una pena, ¿no? Para para los que... Sobre todo para mí. Eh, yo si no fuese por él, igual no estaba aquí con vosotros ahora, ¿no? Y, y, y el trato que ha tenido con... el cuerpo técnico y con el aspecto deportivo ha sido muy bueno y nos ha dejado trabajar, ¿no? En ese sentido, por eso te digo que eh, no, yo creo que el club seguirá funcionando de, de la misma manera, ahí sí que no tengo ninguna ninguna duda y en ese sentido yo creo que el que esté de presidente pues va a seguir un poco la misma línea. Eh, José Luis, la, la permanencia está conseguida, aunque no es todavía matemática. Pero una victoria sí hubiera sido matemática, o con una victoria sí hubiera sido matemática. Te hubiese gustado esa posibilidad que durante muchos minutos ha sido real. Pero no por el ser matemático, no, no. Pues parece que si es matemático, parece que estás mucho más tranquilo y, pff, y dices una para de a respirar", Pero bueno, un punto más. Creo que creo que estamos. No, no. no está claro que. Hay puntos y todavía algunos, algunos tienen que jugar y, y pueden sumar y pueden llegar a los puntos que estamos, pero bueno, eh, también hay eh, partidos entre, entre ellos y no, no sa sabemos que no va a llegar nadie. ¿no? En ese sentido, estamos tranquilos, no, no por, por la tranquilidad o no, sino que sí es verdad que nos gustaría haber ganado para, sobre todo, ese, llegar a ese objetivo que habíamos puesto al final, ¿no? de, de, de sumar 45-46 puntos y para para quedar para, para quedar en la clasificación una buena un, de una buena manera, ¿no? Muy bien. Vale. Quiero Gracias. Gabón, bueno. buenas noches.